Benalma Adena ha formalizado su adhesión al proyecto Bicycle Sleep, coordinado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El Grupo del Partido Popular ha llevado a pleno esta moción, que ha sido aprobada con la abstención del Grupo Costa del Sol Si Puede, Tic Tac, que se ha negado a emitir ningún voto, no por el contenido del proyecto, sino por sus discrepancias con la dirección del ente supramunicipal. La Mancomunidad de Municipios lleva varios meses trabajando en el denominado Bicycle Sleep, un proyecto con el que se pretende convertir la Costa del Sol en un destino cicloturístico. Son muchos los municipios de la comarca que ya forman parte de esta iniciativa, entre ellos Benalmádena. Desde el grupo del Partido Popular han tenido a bien presentar esta moción para formalizar la adhesión a un proyecto que, a juicio del concejal Juan Olea, repercutirá positivamente en el turismo del municipio. El espíritu de esta iniciativa es aprovechar el deporte del ciclismo para atraer turismo a nuestro municipio y también para generar, lógicamente, empleo y riqueza para nuestra Benalmádena. Es verdad que este equipo de gobierno sigue trabajando en algunas de estas áreas, por lo tanto, desde el Partido Popular nos congratulamos y os apoyamos, pero entendemos que sería interesante que también podamos reafirmar el apoyo a esta moción en esta sesión plenaria. Así que muchas gracias. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha afirmado que el ayuntamiento ya se encuentra trabajando en varias iniciativas enmarcadas en este proyecto. Una de ellas, la creación de un carril bici en la antigua 340, actuación a la que, según ha recordado el primer edil, se opuso el grupo del Partido Popular. Ya somos parte de ese convenio del Bicycle Sleep, que esto se llevó a Fitur en el año 2016, otra vez lo llevó a Mancomunidad en el año 2017, que estamos trabajando conjuntamente, que ya hay personas desde el ayuntamiento de Benalmádena que están trabajando codo con codo con los técnicos de Mancomunidad para poner en marcha esos trazados y para llevar a la práctica esa implantación de lo que es los circuitos ciclistas en el municipio de Benalmádena, y que yo personalmente a la presidenta de Mancomunidad le he trasladado lo que queremos hacer en la Nacional 340, algo a lo que precisamente ustedes se han opuesto activamente en este pleno. Por eso me sorprende que ahora traer una moción en la que pide que nos unamos a un convenio de Mancomunidad en el que precisamente va incluida ese carril bici, pues me sorprende que aquí digan una cosa y que luego traigan la contraria. La moción ha sido aprobada con la abstención de Costa del Sol Si Puede, Tic Tac, resultado de la negativa a emitir un voto por parte de los dos miembros que conforman este grupo, como consecuencia de la presencia de Ángel Nozal en el equipo directivo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.